Muchos pacientes llegan en busca de atención médica al Hospital Roosevelt y al Instituto de Cancerología INCAN. Lamentablemente han denunciado que son víctimas de la delincuencia y que a diario ocurren asaltos. De 5 a 6 asaltos diarios reportan pacientes del Instituto de Cancerología ubicado dentro del Hospital Roosevelt, los cuales son efectuados por 15 delincuentes que vigilan a sus víctimas en diferentes puntos. Miran a las pacientes, pues ellas contando su dinerito y las siguen, o van con su celular, se los arrancan. O van con sus aretes de oro, también se los arrancan, resultan con sus orejitas llenas de sangre, o a veces su cuello lleno de sangre. ¿Por qué motivo? Porque les arrancan a veces las cadenas, que a veces no son ni de oro. Otra de las pacientes que no quiso aparecer en cámaras fue víctima de los delincuentes e indicó que vigilan a las personas que no van acompañadas para despojarlas de sus pertenencias, intimidándolas con cuchillos o navajas. Ya han venido, incluso el licenciado Erasmo un sábado trajo hasta los soldados, pero no sé qué está pasando, que no toman cartas en el asunto en serio, porque sería bueno que los levantaran de una vez. Aparte de los asaltos, los delincuentes se han apoderado de las garitas del Hospital Roosevelt, las cuales toman como guarida. Telediario, Información Actual.